dos semanas antes de morir, aterricé en el aeropuerto José Martí de La Habana para entrevistarme secretamente con Fidel. Viajaba con un pasaporte falso, a nombre de José Greenberg. El viaje se venía armando desde hacía como 4 o 5 meses. Por la medida de seguridad, vinieron de Cuba a acompañarlo para que vaya. Castro me había invitado guardando todas las normas para proteger mi seguridad. El viaje había sido cuidadosamente planeado desde principios del año 77. El viaje tuvo que ser secreto porque de Estados Unidos a Cuba no se podía viajar. Aparte, cualquier viaje, cualquier desplazamiento de mi padre a Estados Unidos era bastante complejo porque no sabíamos qué estaban tramando los servicios argentinos. En mayo de 1974 también había visitado Cuba. Me habían recibido con pompas. Pero entonces era ministro de Economía de Perón y había logrado que Argentina rompiera el bloqueo a Cuba. Ahora volvía en secreto, prófugo y apátrida. Él iba a armar un proyecto llamado por el gobierno cubano. Le ofrece formar una red comercial en Estados Unidos y que podría servir también una red de inteligencia. Esta es una cosa de una jugada de un hombre que tiene una actitud frente a sus ideas muy fuerte. Los militares me expulsaron del país y me sacaron la ciudadanía que tanto me había costado obtener. Mi proyecto quedó abortado. Y cuando repaso la historia, creo que Argentina no debería haber pagado un precio tan alto por lo que tratamos de hacer. Herbert esta era un señor inmigrante que vivía en Tucumán. Hablaba como tucumano o catamarqueño, según la situación. José era un tipo muy campechano, un tipo muy simple, que no hablaba demasiado. Nunca me pareció un hombre culto. Era sumamente inteligente. Un individuo de gran capacidad negociadora. Más era un político que un empresario. Era muy astuto, Herbert. Muy zorro, muy astuto. Sabía lo que quería. Se llevaba bien con gente absolutamente distinta. Él era aparentemente peronista y los demás empresarios eran raros que hubiera peronistas. Fidel me sorprendió una vez diciéndome, oye, dice, ¿y cuándo ustedes lo van a condecorar a Helbert? Siempre Helbert decía, nosotros somos capitalistas, era una de sus frases. Verdaderamente no solo era un empresario nacional, era un patriota. Helva. Era él. Era una personalidad muy fuerte. Pero muy humana a la vez. Escapando de los pogroms que amenazaban a Radomsko y a toda Polonia, llegamos a Argentina en 1930. Yo tenía apenas 13 años. Nosotros vinimos el año de marzo, 1930, el primero de marzo. Nosotros viajamos en el barco Gelleria, un barco grande, muy hermoso, y viajamos había primera, segunda, tercera. Nosotros estábamos en tercera porque creo que cuarta no había. La verdad que llegar en los 30 a la Argentina era complicado porque ya había venido la ola antisemita fuerte del 19, de la semana trágica, con la creación de la Liga Patriótica dirigida por Manuel Carles, que tenía un profundo contenido antisemita, antiobrero y antisemita, ¿no? Meses después, los militares derrocarían al gobierno de Irigoyen. Sería el primero de los tantos golpes de Estado que se darían a lo largo del siglo. Comenzamos viviendo en Tucumán, trabajando con mis hermanos como vendedores ambulantes.
pocos años después, ya empezó con sus primeras militancias políticas. Algunas cosas me contó él, otras me contaron otro, pero era básicamente una en defensa de los judíos. Era, básicamente era judío contra nazis en Tucumán. Me casé con Dina Askel y me instalé en Catamarca. Tuve dos hijos, Fernando y Silvia. En los años 40 viajaba mucho por el norte argentino, conociendo a empresarios y comerciantes, empujándolos a organizarse. Quienes tenían ideas carecían de dinero, y quienes tenían dinero carecían de ideas. Lo que tenía que hacer era asociar a unos con otros. Cuando estuvieran juntos y ganaran plata, me lo iban a agradecer. Tenía una cabeza para los negocios, que la verdad era envidiable, ¿no? Fue por esos días que me afilié al Partido Comunista y diseñé con otros camaradas un novedoso sistema entre pequeñas empresas y militantes para financiar y llenar las arcas del partido. En general se conocía que era un hombre de izquierda. Era un hombre, probablemente no todos conocían si era estrictamente del partido, así. Porque era un tema que no lo tocaba, ¿no? Porque él siempre trabajó en el medio empresarial y es él, digamos, junto con Codovila, que fue el que lo pensó, el armador de lo que se llamó el directorio. Los miembros no eran muchos, eran 6-7 miembros. No se conocía y si alguien preguntaba si eran, se decía que no. ¿Por qué? Tenían que preservar su identidad. Pero José Berghelbar era un militante muy destacado de estas estructuras especiales que el partido tenía para poder incidir en determinados niveles de la política y sobre todo poder desarrollar un movimiento tan trascendente como fue la CGE. Era del PC, pero no era un marxista filosófico. Era un hombre pragmático. Que entendió muy bien, a diferencia de la dirigencia del Partido Comunista Argentino, entendió muy bien qué significaba socialmente el fenómeno del peronismo, la irrupción del peronismo, y estableció una muy buena relación con Juan Perón ya en los primeros gobiernos. La primera vez que me entrevisté con Perón fue una tarde de abril de 1950. Estaba nervioso. Me di valor con una ginebra. Casi no podía hablar de la impresión. El general me acicateó. Y bueno, Helbert no habrá venido de tan lejos para quedarse mudo. Yo le contesté como pude a borbotones. Entonces le conté que nos estábamos organizando en todo el país, que queríamos armar una nueva entidad empresaria, una UIA nacionalista, que ayudara a implementar al gobierno el plan económico y social. Recuerdo sus palmadas en mi espalda, su satisfacción y la frase que yo quería escuchar. Bueno, Helbert, ármela nomás. Él llegó a Perón y Perón tenía información muy fidedigna de la capacidad de este hombre y le encomendó concretar lo de la Confederación Económica, que Helbert había tenido la idea de crearla. Para la implantación de la Argentina industrial era necesario producir industria. Para producir industria dentro de un sistema capitalista son necesarios empresarios. Entonces, los empresarios empezaron a tomar personalidad por sí misma. Así nació la CGE, en medio de grandes conspiraciones, complicidades y el apoyo incondicional del presidente Perón. En el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Buletich y el señor Helbert, en nombre de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, se refieren al Congreso. Todos los oradores destacan la feliz iniciativa que hizo que las fuerzas del trabajo y los empresarios, en convivencia armónica, estudien los problemas que atañen a la productividad y que redundarán a corto plazo en indudables beneficios generales para el pueblo, cuyo mayor bienestar y grandeza son la suprema aspiración del gobierno del general Perón. Eran tiempos de bonanza. Y rápidamente prosperé. Me convertí en un empresario. Me mudé a Buenos Aires y comencé a asesorar a Perón en el segundo plan quinquenal. Y cuando
siendo uno de los nuestros. ¡Caiga, caerán cinco de los ellos! Perón fue derrocado en 1955 y se marchó a un exilio que duraría 17 años. El pueblo se da cita en el lugar de los grandes acontecimientos históricos, la Plaza de Mayo. Aramburu había intervenido la CGE y peligraba nuestro patrimonio. Mi vida no estaba en peligro, pero la militancia gremial me estaba prohibida. Volví al tiempo de la conspiración, un oficio que era parte de mi vida. La Libertadora no duraría toda la vida y a mí no me faltaba paciencia. La Libertadora los atacó violentamente y por todas partes. Uno fuimos presos, yo un ejemplo. A Gelbar le pasó un poco lo mismo. También lo interviñeron, sus cosas fueron confiscadas. Con Frondizi recuperamos la CGE y el país la posibilidad de crecer. Con el presidente Frondizi creo que había una gran comunión de ideas. Pero por poco tiempo. América Latina deberá. El desarrollismo tempranamente se convirtió en una torpe cadena de confusiones. Frondizi no pudo resolver las contradicciones y dio lugar a los enemigos del pueblo. Por un proceso de inestabilidad política y desestabilización de los sectores de la derecha liberal, que incluso en distintos gobiernos tratan de imponer sus propios ministros de economía, como le pasa a Frondizi con Álvaro Sogaray. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. Mientras en el país se consolidaba el poder militar, mi poder de lobby crecía. Con Manuel Madanes, el dueño de FATE, hicimos un gran arreglo que uniría nuestras familias por siempre y las pondría a resguardo mutuo. Me asociaría a su empresa siempre y cuando me alejara del Partido Comunista. Lo hice formalmente, pero seguí fiel a mis ideas. Con $500,000 me hice cargo de una parte de FATE, pero solo sería el principio de los negocios con Manuel. Debe destacarse que desde hace 11 años, Gobrón provee de conjuntos de embrague a todas las fábricas de automotores y tractores del país. Con Julio Bronner también me asocié en su fábrica Vovron. Terminó perseguido como yo, por ser judío, por ser mi amigo y socio y compañero en la CGE. ¿Y qué orientación o qué características tienen que tener las políticas que se fijen? Bueno, es casi obvia la pregunta, Villarroel, para mí. Las políticas tienen que ser eminentemente nacionales, de hondo contenido nacional, como reclama la inmensa mayoría de nuestro país, naturalmente. Hay una figura a la que se considera importante o que produce hechos importantes. Todo lo que pasa alrededor de esa figura empieza a tomar un significado político. Gelbar era tan importante que, por supuesto, había una concentración de personas que estaban afectadas o a intereses políticos o a intereses económicos, o a los dos. Bueno, yo le digo que si usted me pide una escala de los hombres políticos que más admiro por su capacidad y su cintura, entre los primeros lo pongo a José Bergelbar, ¿no? Sabía muy bien cómo moverse en esos terrenos, ¿no? Con los militares, con Lanús, con los peronistas, con Perón. Él era un tipo, realmente le digo, no lo digo porque, pero era un tipo excepcional. Tenía una calidad para esas cosas realmente espectacular. Yo he conocido políticos en mi vida, pero de la cintura de José y de su capacidad de persuasión, he conocido pocos. Con el general Lanús logré una gran comunión de ideas y muy buenos negocios. Hacía tiempo que la Fuerza Aérea quería el desarrollo del aluminio y Lanús abogó para que Alvar, es decir, Madanes y yo, quedara finalmente como ganadora
de la licitación de la planta lumínica de Puerto Madryn. El Estado se iba a encargar de brindarnos la energía necesaria para el funcionamiento de la planta, dándonos además amplias ventajas fiscales. Por un lado, el país quería tener aluminio y era una justa reivindicación, pero la forma que se utilizó para tener el aluminio fue verdaderamente escandalosa. El Estado Nacional invirtió el 85% y Aluar solamente el 15%. Mi parte consistía en abultar la cuenta bancaria de algunos brigadieres y fundamentalmente impulsar el Gran Acuerdo Nacional, un acuerdo cívico-militar que Lanusse iba a encabezar gustoso. Pero yo también tenía reservada una carta desde hacía 17 años. Gelba siempre continuó visitándolo al general, creo que con más frecuencia los últimos años. A pesar de su exilio, nunca había perdido los contactos con el general. Siempre que podía le hacía una visita a Madrid. Perón me utilizaba para lograr su regreso y quería que ocupara la cartera económica de su gobierno o de un futuro gobierno peronista. ¿No te sentido que usted ocupe algún cargo en el nuevo gobierno? Nadie me ha ofrecido ningún cargo y yo espero y deseo no ocupar ninguno. Y aunque yo prefería quedarme con mis empresarios en la CGE, acepté el cargo. Yo creo que él tenía la voluntad política de poner en marcha el proyecto y no le disgustaba para nada ser ministro de Economía. Ya entonces Perón había decidido que él fuera el ministro, a pesar de que él manifestaba su intención de no serlo. Él siempre manejó los hilos del poder desde otra manera, desde, digamos, nunca le gustó poner su cara. Lo último que pasaba por su cabeza era ser ministro. Pero bueno, lo real es que para Perón era el constructor de un escenario muy interesante de la vida política argentina. Perón, una de las cosas que dijo, que él no iba a aceptar la candidatura presidencial si Gelbar, a su vez, no aceptaba ser su ministro de Economía. No pudo evitar aceptarle el ministerio. Pero si alguna cosa a nosotros nos causaba ictericia, era verlo a Gelbar trabajando por la candidatura de Lanusse, o tan cerca de Lanusse, ¿no? Bueno, él en el fondo era partidario del GAN, y yo no sé si Gelbar en el fondo hubiera preferido que Lanusse fuera el presidente y no Perón. Y el acuerdo nacional que ya había establecido el gobierno. Bueno, el gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar, es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas. El regreso del general consolidaba un frente muy, muy amplio de fuerzas políticas similares, con eje en el peronismo y con fuerzas que se sumaban al programa peronista, con ligeras variantes. Por supuesto, el personaje central de esa campaña fue Héctor Cámpora, que a sus condiciones de política había demostrado en la época de la preparación del regreso y demás, sumó una popularidad notable que la juventud sobre todo tomó como bandera, mi tío, y esa campaña movilizó muchísima gente.
No lo voté a Cámpora, pero estaba dispuesto a trabajar con él porque era el hombre que Perón había elegido. Un buen tipo, pero no me tenía mucha confianza. En la madrugada del 25 de mayo del 73, terminé de diseñar el gabinete económico. Eran las vísperas de la toma del poder. La oportunidad de cambiar esa vieja alianza de terratenientes y grandes empresarios, aunque sabía que no sería fácil. La elección de Cámpora el 25 de mayo del 73 fue tumultuosa. Recuperábamos el gobierno para el peronismo después de 18 años de adversidad y había un proceso de ruptura, quiero decir, a diferencia de otros episodios por el estilo, este era un caso en el cual había un claro divorcio entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Y ahí es uno de los tantos desfases y cruces, ¿no?, que a veces se producen en los procesos políticos que son absurdos. Una vez me dijo Helman a mí, ustedes en realidad tenían que haber hecho la alianza conmigo y no con Cámpora. Ustedes se equivocaron. ¿Por qué no hicieron la alianza conmigo? ¿Por qué con Cámpora, que era un conservador? Dijo. Y creo que Cámpora lo toleraba, pero no lo quería, ¿no? No era del riñón de la gente que lo rodeaba a Cámpora, ¿no? Él lo veía como una suerte de cuerpo extraño al peronismo. Pero claro, se encontraba ante la posición de Perón. Perón consideraba a Helva uno de los puntales de su futura acción de gobierno. Entonces, seguramente cuando hace su gabinete, Perón le dice a Cámpora, ministro de Economía, Helva. Y Cámpora acepta. Porque había gente en el peronismo que se oponía mucho a que Helva tuviera la conducción. Había desde enemigos históricos hasta enemigos personales. Creo que había un catálogo de enemigos. Teníamos dudas por la relación que había tenido Helvar en los últimos años con Lanusse. Si sabíamos de las relaciones de Helvar con Perón, por supuesto, su rol en la elaboración de los 10 puntos de Perón y demás, con el que sería el programa básico del peronismo para esas elecciones, pero también sabíamos de la relación muy fuerte que tenía Helvar con Lanusse. Y los sectores obreros vinculados a Gucci, sobre todo, no lo querían a Helvar. Lo cual era toda una complicación, porque eran dos partes fundamentales del dispositivo. Helvar era un agente muy... lo tomaba con mucha calma esto. Decía que era lógico que se lo pusieran, de no preocuparse demasiado por ninguna dificultad, la tomaba con calma y iba viendo cómo la superaba. Siempre lo vi como una persona absolutamente serena, a punto tal que una de sus características es que cuando se enojaba hablaba más bajo. Es decir, la mayor indignación de Helvar era cuando era prácticamente inaudible, que es todo lo contrario que hacemos las personas que tenemos mucha espontaneidad, ¿no?, que nos enojamos a los gritos. Él se enojaba en los silencios. Cuando el país vota un programa determinado, se cumple ese programa. Esta vez lo estamos cumpliendo. Yo no tengo dudas que en el futuro se va a seguir cumpliendo. El gabinete de Helvar tiene una característica que, sin jactancia, creo que casi no se repite en la historia argentina. Y es de haber asumido con un programa muy concreto de compromiso de acción y haberse empeñado en cumplirlo. Fue un tiempo, el tiempo de su ministerio, un tiempo de notable actividad. Mi sensación es que él, desde la idea y desde la estrategia y de la definición de los grandes objetivos, y hablamos de la estructuración de la organización de la política económica, el manejo de los instrumentos, y Carlos Leyva desde la política económica, armaron un estado de situación anímica de la gente que trabajaba ahí, los directores nacionales y los funcionarios, como yo no recordaba haber tenido. Es decir, el programa, por ejemplo, este plan de reconstrucción y liberación nacional, era un poco poner en el papel como 20 leyes que ya se habían hecho antes. Esas leyes fueron la base de esto y, digo, fueron ley de inversiones extranjeras,
el proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes, ley de fomento agrario, ley de corporación de empresas nacionales, ley de promoción industrial, ley de suspensión de desalojos, ley de representantes de empresas extranjeras, proyecto de condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, ley de represión penal para las defraudaciones fiscales, ley de promoción minera, ley de creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, impuesto a la renta potencial de la tierra, ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, modificación de la ley de bosques, ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social, ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria, ley de defensa del trabajo y la producción nacional, ley de nacionalización de los depósitos bancarios, régimen para financieras parabancarias, nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Eran leyes que implicaban una reforma económica importante, que en ese momento creo que los sectores de izquierda no advirtieron. De haber podido llevarlas adelante, me parece que el país cambiaba realmente. La Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa fue el primer intento que hubo en la Argentina de hacer política activa del Estado en pro de que la pequeña y mediana empresa, que era y es el 90% de la organización empresarial de la Argentina, y sobre todo en el interior, y sobre todo en la CGE de donde ellos venían, tuviese un papel o un rol de activo en el crecimiento de la economía argentina. El impuesto sobre la renta normal potencial dividía el país en zonas, establecía, digamos, explotaciones tipo dentro de cada zona y de acuerdo con los precios y los costos vigentes en ese momento, entonces se estimaba cuál podía ser la ganancia o incluso la pérdida de una explotación normal para cada una de esas zonas. En función de eso, cada uno pagaba el impuesto que correspondía. En cambio, la ley de inversiones extranjeras trataba de darle un mayor control, muy fuerte control, al Estado del movimiento de fondos que involucraba la entrada y salida de capitales de largo plazo en la época, la inversión de riesgo, digamos, y al mismo tiempo que eso, un intento de generar un mecanismo normativo de control del lobby de las empresas extranjeras. Es decir, esos son tiempos de economías con objetivos. Y se hace gracias a la personalidad de Helvar. Otro no lo podía haber sumado. Helvar entendía bien cómo era el esquema económico argentino y qué palancas había que tocar para que hubiera rápidamente empleo, mejoría del nivel salarial, etc. Todas estas industrias terminales que él estimulaba, boom, generaban el boom de empleo. Hubo un boom de empleo, hubo eso. En septiembre del 73 no encontramos desocupación en la Argentina. O sea, los números eran residuales, eran en el interior profundo, no en las ciudades. Impresionante. Eso era sostenible en el tiempo. Desde la izquierda peronista, el programa de Helvar era visto con reservas, en el sentido de que quienes embanderaban o enarbolaban la patria socialista, era un programa que era claramente capitalista de mejor redistribución del ingreso, esto es clarísimo. El planteo que se hace es del pacto social, que de alguna forma consolidaba una política del mitimita. Nosotros frente a eso no teníamos grandes objeciones desde el inicio. Fuimos teniendo meses más tarde objeciones. Planteamos que había que de alguna forma jerarquizar más la relación con el movimiento de los trabajadores y crear mecanismos que permitieran que fuera adquiriendo mayor fuerza. Y la crítica fundamental tenía que ver a las propias organizaciones sindicales representativas de los trabajadores, que decíamos que en el mita y mita tenían que exigir más, mayores cuotas de poder, mayor cuota de participación en la estructura interna de los ingresos. Dirigir todo el gasto hacia lo productivo, es decir, productivo, nosotros entendemos productivo no solamente las fábricas, también la salud es productiva, el bienestar es productivo, y una cantidad de elementos, es decir, la educación es productiva, que también tiene aumentos notorios. Él me hacía chicanas, como por ejemplo decirme, ¿pero usted cree que puede andar un frente que es conducido por la burguesía y no por la clase trabajadora? Él, que era el representante, le dije, no, un momento, no me haga trampas dialécticas.
Se supone que usted es el representante de la burguesía nacional y se supone acá que yo soy el joven radicalizado, ¿no es cierto?, y socialista, que tengo que defender lo de los trabajadores. No me coloque usted el papel de la burguesía y se coloque usted el de los trabajadores. Le digo, no, espere, no, esa no, don José, no vale. No me haga esa chicana, usted salta de un lado para el otro, se mataba de risa. Yo lo visité más de una vez. Yo estaba con Arturo Jabreche en la dirección de la editorial de la universidad y necesitábamos plata, naturalmente. Cada vez que lo llamábamos decían, no me van a pedir plata, ¿no? Y era para eso que lo llamábamos. Y, y él nos ayudó con crédito para la editorial de la universidad, que tenía muchas deudas acumuladas de antes. Y ahí pudimos respirar gracias a la presencia de Helvar en el Ministerio de Economía. Helvar trataba de no llevarse mal con nadie, ¿no? Y bueno, lo lograba, porque se llevaba bien con gente absolutamente distinta. Helvar lo apreciaba mucho, Rucci. Porque Rucci, a pesar de su gesto áspero, entendió muy bien toda esta dinámica del pacto social. Y Rucci, jefe del sindicalismo, dijo aquella noche en la que firmó un ajuste salarial muy inferior al que se había previamente explicitado, que resultó en un aumento del salario real mucho más alto del que nadie podía imaginar, fue felizmente una medida acertada, Rucci dijo: hoy he firmado mi sentencia de muerte. Es mi sentencia de muerte. Graiver era un brillante y talentoso joven financista que asombraba por su enorme capacidad de lobby y trabajo. Lo quise como un hijo. Le encargué varias operaciones financieras y logró hacer buenas migas con los montoneros. Y también con Jacobo Timerman, el director de La Opinión. Graiver no se llevó la mejor parte en esta historia. Sí se había conversado con Helvar sobre el tema de Graiver, lo había de alguna forma recomendado este vínculo. En las charlas así de más, Graiver decía, bueno, ustedes tengan la manija, yo voy a ser el que maneja la economía del país. Él se veía en ese rol, y eso no era una cosa que no la dijera. En las charlas Graiver lo planteaba abiertamente. Helvar le confía muchas responsabilidades que tenían que ver con la, no solamente con la parte gremial, sino con operaciones, seguramente de carácter financiera. Pero es obvio que Graiver fue alguien que conocía muy bien el mercado financiero, la forma de colocar fondos, y que es posible que tanto unos como otros te lo hayan usado para esos fines. No, es decir, prefiere tener la manija primero, de modo tal que no era una discusión para dar en ese momento. Es decir, el tema de tener la manija, después si él iba a ser el ministro o no, no sé. Pero digo, no estaba en discusión, no era una discusión de reparto de cargos, ni mucho menos. Sí sabíamos, y éramos conscientes, que Graiver también representaba esa misma alianza que expresaba Helvar y la cual nos interesaba que formara parte del gobierno de ese momento y de un eventual futuro gobierno. Nosotros creíamos que ese sector social era clave en la construcción de una Argentina que planteamos en esa circunstancia, ¿no? Hay un tema que se sigue discutiendo. Es decir, el Ministerio ya salió con un comunicado hablando de la renegociación de la deuda externa. No hay tal renegociación de deuda. ¿A qué se debe entonces que se siga comentando? Bueno, yo pienso que respetando las opiniones de cada uno, no habiendo fuente de información seria, los que transmiten ese tipo de información le están haciendo daño al país, y los que le hacen daño al país no están de acuerdo con la revolución que está haciendo el país. La presión de los grupos que puede llamarse de la derecha empresaria, conservadora, por supuesto que existió un repliegue muy grande en la primera etapa de nuestra gestión. Primero se produjo una decisión de esperar el fracaso, como es lógico. Decir, bueno, esto es algo que inexorablemente se va a caer, que va a producir una estampida inflacionaria, va a haber grandes conflictos. Y felizmente eso no se produjo. Ellos eran enemigos del pacto social, enemigos de José Helvar, enemigos de la intervención del Estado, enemigos de todo aquello que buscaba la equidad y la autonomía de la nación. El poder era demasiado monolítico.
por una parte, y del otro lado también el temor a un fracaso de esta propia política también era grande, porque no hay que olvidarse que en definitiva el pacto social, nuestra gestión, era una instancia que bloqueaba o obliteraba la posibilidad de algo que había estado allí como un campanazo, que era la rebelión de la JP y la tendencia, que tenía medios de comunicación y expresaba, por supuesto, un programa muchísimo más duro. En el interín ya se venía gestando las diferendos entre Perón y Cámpora respecto a cierto descontrol en el gobierno, ocupaciones de establecimientos públicos, en el Ministerio de Economía le ocuparon la Dirección de Estadística y Censos. Entonces él no estaba de acuerdo con eso, Helber. Culminó la cosa con un acto en el Ministerio de Obras Públicas, que era en la 9 de julio, cuando el ingeniero Zubiri, que era secretario de Obras Públicas, le ocuparon la oficina, le agarraron de los talones del piso 9 hasta para abajo así, que si no firmaba el acuerdo lo tiraban. Pensemos que la edad promedio nuestra de la conducción eran menos de 25 años, 23 años, 24, la edad promedio de toda la conducción. Y la edad promedio de militantes serían 19 años, 20 años, ¿no es cierto? Entonces pensemos en eso para ubicarnos de qué estamos hablando. Entonces, obviamente, nosotros éramos los viejos, yo era uno de los más viejos, ¿no es cierto? Entonces tratábamos de poner paño frío frente a esas presiones, pero esas eran las presiones, naturalmente, para avanzar más rápido, etcétera, etcétera. A veces las presiones nos sobrepasaban, por un lado, y por otro lado teníamos otro tipo de presiones, por izquierda. Uno del propio peronismo, de compañeros como Ortega Peña y Dualde, que con su revista Militancia y demás nos pegaban toda la semana desde la izquierda, toda la semana. Y después teníamos las presiones ya de una izquierda no peronista como el Erpore, que también pegaba sistemáticamente por fuera. Y que se sentían sus efectos en algunas orillas del movimiento nuestro. Nosotros no podíamos tomar la conducción del octavo piso del Ministerio de Economía porque había un mayor retirado del peronismo de la extrema derecha que había tomado por la fuerza el octavo piso. Desde la perspectiva de Helber, yo creo que él intenta apoyarse en los sectores más radicalizados para tener más espacio frente a los sectores más retardatarios del peronismo. El movimiento obrero y montoneros, ambos se sienten dueños de la victoria. Esto iba a pasar, esto era inevitable. Buscar el equilibrio entre estas dos cosas era difícil, pero es lo que habíamos hecho durante la campaña, se había más o menos logrado. Pero cuando empieza un factor distorsión, un factor loco, fuera de control, como es esta dupla, estos dos personajes tan menores de Isabel y López Rueda, a buscar aliados para conspirar, para tomar ellos el control, y bueno, el asunto se va saliendo de las manos. Se le va saliendo de la mano al doctor Cámpora, que no lo quiere ver, porque su lealtad al general le impedía pensar que esto fuera posible y demás. Y se me van saliendo a mí también de las manos. La lucha dentro del peronismo entre la tendencia revolucionaria y el sindicalismo era día a día más violenta. Yo trataba de acercar a las partes, pero las posiciones eran cada vez más irreconciliables. Perón estaba regresando al país definitivamente. En él parecía estar la clave para frenar esta guerra entre fracciones. La noche de 6 al Ministerio del Interior, Helber estaba muy crítico en relación al manejo de los medios que hacía Castiñeira de Dios. Y recuerdo que me dice, yo puedo manejar los medios, pero necesito que usted me apoye. Y entonces delante mío lo llama Romay, el 9 era un incendio, la pantalla del 9 era un incendio,
Entonces le dice, mire, estoy con el ministro del Interior, le dice Helvar, Romay, y estamos viendo la pantalla de su canal. No lo haga más. Y le colgó. Y al ratito cambió la programación del canal. Y ahí sale Rucci acusado como responsable importante de ese tema, de ahí viene la muerte de Rucci meses después, y Perón toma partido por los sectores que él conocía y que le aparecían a él como los que le obedecían y no le quedaban problemas. Un Perón muy disminuido, con muy poca capacidad ya de mediar políticamente, y con la casa copada por estos, por López, Isabel. Helvar, en medio de esto, intentó siempre que esto no se rompiera, digamos. ¿Por qué? Porque necesitaba el apoyo político para llevar adelante su programa económico. Hay un intento de recomposición. Esa misma noche en mi casa, junto a Rucci, precisamente con Roberto Perdía. Tenemos una reunión en la casa de Juan Manuel Abalmedina, nos convocan esa noche, urgente, para discutir un acuerdo a los fines de parar la mano. Y quedamos en algunas cosas que se empiezan a cumplir a la mañana siguiente, pero finalmente se van. Don Héctor no era para eso ya, don Héctor Cámpora. Pero Helvar siempre intentaba, y mientras tanto iba llevando adelante un esquema económico que iba funcionando muy bien. Mire, yo no sé si esto es indiscreto decirlo, pero yo recuerdo que en esos días decisivos en que aparece la posibilidad de ser desplazado del poder Cámpora, yo lo vi muy contento a don José. No sé si me explico. Está claro que Ezeiza es una derrota para los sectores progresistas, que podían haber sido aliados de Helvar en la etapa. De todos modos, él subsiste a Ezeiza y subsiste inclusive al cambio de gobierno. Me parece que en la medida en que Perón vive, Helvar mantiene una hegemonía en la conducción del programa económico del gobierno peronista de los 70. ¿Cómo le va, señor ministro? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra para esta nueva misión que emprende el gobierno argentino? Muy bien, nos encontramos muy preparados. Como hace tiempo que veníamos preparándola, estamos todos listos. ¿Por qué no podemos anticipar en alguna medida, señor ministro, los lineamientos generales que tendrá esta misión? Son los mismos que hemos dado días pasados, exactamente iguales. Nosotros le vendíamos a los países que nos podían comprar lo que nosotros producíamos. Y producimos una sinergia muy importante. La Argentina en el año 74 llegó a tener el 25% de sus exportaciones de origen industrial. Fue una tasa de crecimiento sorprendente para nuestros años. Vendíamos planta llave en mano. Él hizo realmente convenios muy, muy, muy novedosos con Cuba, con la Unión Soviética, con los países de la cortina de hierro, ¿no? Y claramente el mercado que nos quedaba más fácil, más adaptado, más posible, era el mercado de los países socialistas, al que los anteriores gobiernos o los otros gobiernos latinoamericanos no se animaban, ellos por razones ideológicas. Nosotros no teníamos razones ideológicas. Y hay un intercambio que no es solo de granos y demás, sino que es un intercambio industrial. Y la Unión Soviética aporta tecnología para la construcción de la represa y de la producción hidroeléctrica en Salto Grande. Yo entiendo que a partir de ahí debe haber habido seguramente una estructura de relación a través de un ministro de Economía que empujaba una política decidida, franca, de potenciación del intercambio comercial con la Unión Soviética. Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный принял личного представителя президента Аргентинской Республики, министра экономики Аргентины Хосе Хельберта, находившегося в Советском Союзе во главе аргентинской правительственной делегации. Брежнев lo recibió una hora y media. Cuando antes, poco antes, había recibido a Valéry Giscard d'Estaing, el presidente francés, presidente, recibió un ministro de Economía
una hora y media, cuando había recibido 45 minutos, que es lo que solía marcar con un reloj a Giscard d'Estaing. Entonces, evidentemente, Helvar tenía un peso enorme en la Unión Soviética. Quiero decir, era un hombre que estaba muy bien informado. Cuando estábamos en el aeropuerto de Moscú, y ya nos íbamos, de golpe veo una enorme foto de Lenin, así vertical, un bandó. Y entonces le digo, lo codeo, y le digo, don José, ¿a que no se anima a sacarse una foto conmigo debajo de la foto de Lenin? ¿A que no?, me dice. Y lo agarra del brazo y llama al fotógrafo del ministerio y dice, che, sacarnos una foto bajo la foto del maestro. Y salimos, Helvar y yo, sonrientes y del brazo, debajo de la foto de Lenin. Entre las actividades de mi padre como ministro, estuvo una misión comercial a Polonia, donde él pidió volver a su pueblo natal, Radomsko. Y después de haberse ido en 1930 prácticamente, con una familia pobre con una mano atrás y otra adelante, volvió como un visitante oficial, como ministro de Economía de un país. Fuimos recibidos por el alcalde de la ciudad, le dieron a besar el pan y la sal. Y conversando con él a solas, en un momento, me dijo que sentía un pequeño placer de poder volver a Radomsko. No era muy habitual de él tener decir una cosa así, pero era una pequeña, digamos así, venganza de poder volver así de donde se había ido cuando se tuvo que ir, porque las cosas estaban muy mal y porque como judíos no los trataban tan bien necesariamente. En el Ministerio de Economía, su titular, ministro José Helvar, y los funcionarios que lo acompañaron en la misión que visitó la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, se refieren a los resultados de esta misión. Comerciamos con todo el mundo y vamos a incrementar las relaciones con todos los países que podamos. Como consecuencia de la nueva política económica, es mayor la actividad interna. La derecha me veía como un maldito, un traidor a mi clase. Para la izquierda era un burgués, un capitalista que no podría resolver la coyuntura de la época. Me había convertido en el burgués maldito, pero había logrado que los trabajadores tuvieran el 50% en la distribución de la riqueza. Perón en la presidencia significa la definitiva pacificación de la Argentina. Significa la acentuación de la lucha contra el imperialismo y, consiguientemente, el logro seguro, cierto e inmediato de la liberación. Procedente de Buenos Aires arriba a La Habana una delegación argentina, encabezada por el ministro de Economía del hermano país, doctor José Bergelbach. En el periodo Helvar se rompe el bloqueo a Cuba. Cuando estas grandes compañías como la Ford no querían mandar sus autos a Cuba,
alegando el bloqueo, básicamente los americanos, particularmente el manager de Ford, y fue un desafío. Entonces, obviamente, al escuchar que alguien decía que no podía hacer algo en la Argentina violando el principio de la soberanía que esa bandera representaba, Helbert les dijo, ustedes se llaman Ford Motor Argentina, ¿no? O sea, la palabra argentina es importante, ¿no? O es una palabra simplemente por razones jurídicas, ponen Argentina. Bueno, ustedes se llaman Ford Motor Argentina y por lo tanto hacen lo que las autoridades de Argentina consideran que se debe hacer. Si las autoridades de Argentina determinan que le van a vender autos a Cuba, ustedes le venden autos a Cuba o no operan en la Argentina. Lo cual era obviamente una ecuación muy sencilla. Bueno, se retiraron y vendieron los autos a Cuba. Así de fácil. Y todavía circulan en las calles de La Habana algunos Ford Falcon, que para nosotros son de triste memoria, ¿no es cierto? Para ellos no. Algunos Ford Falcon de 1974. Helbert también hizo imprimir y editar una lista de todos los que eran representantes comerciales, jurídicos, etcétera, de las grandes corporaciones norteamericanas. Digo, era otra manifestación de su patriotismo, de su audacia en la consideración de la relación con Estados Unidos. Por haber sido un poco largo, ustedes cumplen su función y yo también tengo que cumplir la mía y seguir trabajando. Les agradezco a todos. Helbert decía que no había que menospreciar la sagacidad y la habilidad de López Rega, que le había dicho, nos había dicho, que él quería controlar la policía y la radio, y la televisor, las emisoras de televisión. Sí, el que controla las emisoras de televisión y la policía controla el país. A mí déjeme eso, hermano. Entonces Helbert estaba espantado porque dice, ¿cómo le vamos a dar a este loco estas cosas? ¿No? La relación entre Helbert y López Rega en un comienzo fue buena, desgraciadamente, y eso de lo... También yo se lo dije a Helbert, cuando él me hace el reproche de por qué ustedes se aliaron con Campos y no se aliaron conmigo, le dije, bueno, pues usted se alió con López Rega. Helbert lo despreciaba, por supuesto, a López Rega, pero le había dado dinero en varias ocasiones. López Rega buscaba, cuando estaba en Madrid, pero después siempre se buscaba pequeñas ventajas. Un personaje exageradamente menor, López Rega. La figura claramente con la que chocaba... Y además él sabía lo que representaba, tal vez con más evidencia que nosotros en ese momento, era López Rega, ¿no? Mientras Perón vivió, era el poder alternativo al de él, o sea, López Rega necesitaba quebrarlo a Helbert. Y en la medida en que podía, Helbert trataba de neutralizarlo, pero era muy difícil. Muy difícil porque él tenía una ascendencia de tipo servil, ¿no? Digamos, sobre Perón, y... sabía manejar bien y es difícil desplazarlo en ese momento. Y algunos de los hombres que estaban cercanos en aquel momento a López Rega hablaban del ruso Helbert, o sea, el ruso Helbert, y había toda una connotación, una carga antisemita. Un día me ve a mí, me dice, hola Fernandito, me quería mucho. Entre otras cosas, López Rega estaba convencido que yo tenía poderes como él. Me dijo, Fernandito, mira, acá voy a dejar mi revólver, para que nadie piense que yo lo quiero hacer daño a tu padre. Ya tenía información de que podían tener algún atentado, que podían tener algunos problemas. Incluso cuando empezó a tornarse muy ríspida la confrontación entre Perón y nosotros, él me dijo, quien puede ser un vehículo para acercarlos puede ser la señora. Yo voy a hablar con la señora, yo quiero hablar con la señora, señora, decía este... La señora puede ser el vehículo. Yo le expresé mi escepticismo, ¿no? Le dije, yo creo que ella también es fascista, pero bueno, si usted quiere intentarlo, y además es tonta. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Y en mayo del 74, después del famoso episodio de la plaza del 1 de mayo del 74, en que, como siempre se suele decir, Perón nos echó, en realidad no fuimos, no es que nos echó. Él me dijo, che, lo veo esto terrible, yo pienso que es inofensiva, me dijo él, yo pienso que es inofensiva de la ultraderecha, esto no para y la cosa va a ser muy terrible, va a ser muy peligrosa.
Él me dijo, siendo todavía ministro, que evidentemente la derecha iba a aprovechar la posible desaparición de Perón para recuperar el poder y que era casi seguro que así lo hiciera. Todos teníamos conciencia y el país temblaba cuando se pensaba en la posible desaparición de Perón del escenario por fallecimiento. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Cuando muere Perón, mi padre nos cuenta que Perón estaba en su cama muriéndose y que López Roda lo agarraba de los pies a Perón, sus pies sin desnudos, y le daba fuerzas, le estaba transmitiendo energía para que no se muera. Indudablemente y lamentablemente sin resultado. Lo que sí me dijo era que tenía mucha pena por lo que le había pasado al país. Me dijo, el país después de la muerte de Perón va a tener años muy difíciles y todo lo que hicimos, todo lo que intentamos hacer no va a subsistir. No lo va a permitir, el establishment no va a permitir que nosotros sigamos adelante porque no está el poder político de Perón para mantenerlo. Perón tendría que haberse muerto 10 años antes o 10 años después. Sin él, el plan económico se quedaba sin poder. A partir de su muerte, nuestra suerte estaba echada. Isabel no podría con nadie y a pesar de todas las concesiones que hice con López Rega, la AAA no dejaba de espiarme. Perón le había advertido a Isabel que el día que Helvar no estuviera a su lado, le quedaba poco tiempo político. ¡No os dejaréis! ¡Ni habrá nada! ¡Ni nadie que me detenga para que la Argentina sea feliz y sea feliz para todos los argentinos! Isabel y López quieren tomar el control completo del país, lo cual era un absurdo porque no podían. Si no tenían la menor idea de dónde estaban parados, ni lo que era esto, ni... Helvar intenta irse, es consciente, absolutamente consciente de lo que significaba López Rega, y debo de confesar que tenía un enorme temor en imaginar lo que después ocurrió. La situación era muy difícil. López no dejaba de acosarme. Era mi enemigo en el gabinete. Estaba loco. Decía que éramos el movimiento judeo-bolche y que estábamos por tomar el poder. Tenía los matones de la AAA siguiéndome por todas partes. Y llegué a hablar con los montoneros para ver qué se podía hacer. Sí, hace un comentario, una oportunidad de los compañeros que lo veían, que tenían trato, hace un comentario de ese tipo. No, nunca uno nunca sabe si el comentario es real, si es probar, si es a qué responde. No sabemos si existió como voluntad explícita o fue un comentario. Algo de eso habló, sí. Y un día me dice mi padre a mí, me dice, yo voy a renunciar, porque tendría que elegir entre dos opciones, dice. Tendría que irme a vivir Olivos con Isabel, dice, no con ella, pero tendría que ir, ella me quiere que yo me vaya a vivir con ella, porque quiere que López Rega se vaya, quiere continuar siendo presidenta, y con López Rega, que la controla totalmente, no puede serlo, no puede hacer nada. Entonces, dice, yo no puedo irme a vivir a Olivos con ella.
yo voy a renunciar. Dentro de algunos días, muy pocos, el país va a ser informado. Cuando tuvimos acumuladas una enorme cantidad de decretos y de normas demoradas, sobre todo el tipo de cambio, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, la decisión fue inexorable porque obviamente o nos íbamos o íbamos a tener que pasar por la horca caudina de contradecir lo propio que habíamos estado haciendo durante todo ese tiempo que fuimos en el gobierno. Y yo tengo la impresión de que la caída de él como ministro de Economía es también producto de la presión de las Fuerzas Armadas que ya estaban preparando el golpe. Y que la eliminación de Helva era un paso hacia el golpe. Con la salida de Helva comienza el enfrentamiento más, contemporáneamente comienzan los enfrentamientos mucho más abiertos de la guerrilla operando con todos los enfrentamientos al interior del peronismo. Y bueno, ahí se descontrola totalmente las cosas. Hay una. 3 meses después la Argentina está en el caos. Aparece este personaje grotesco de Rodrigo y un loco, un tipo del nivel de López Rega, digamos. Eso duró penosamente todo el 75, porque realmente había sectores militares que no querían el golpe, ¿no? Y de las posibilidades, nosotros mismos. Una vez que abandona el Ministerio de Economía, yo lo sigo viendo muy activo, siempre con reuniones, siempre con gente de la CG. La CG siguió viva siempre. Supongo que haciendo planes, que es lo que hicieron toda la vida, hasta en la adversidad. Pero a la vez yo me acuerdo cómo nos iba diciendo a nosotros, aleccionando, que pensemos muy seriamente en que nos vamos, que esto va a reventar, que no, nos vamos a tener que ir. El caso Alvar fue un caso testigo. Se hizo más a través de la prensa que lo que efectivamente se hizo a través de la justicia. Luego se demostró que en los hechos la justicia fue un hecho político. Él presentó una nota pidiendo la investigación o adhiriendo a la investigación que había aprobado el Parlamento. Yo creo que la presentó tardíamente, pero de todas maneras él no se opuso a la investigación. Yo no me acuerdo, es decir, no me acuerdo de la fecha. Fue en diciembre de 1975, un mes terrible, finales del gobierno de Isabel y ya claramente el preanuncio, la atmósfera del golpe encima, con Videla diciendo en la conferencia de ejércitos americanos: morirán todos los que sean necesarios. Ya, anunciándolo, ¿no es cierto? Y con Norberto Abejer, que había hecho también una excelente relación con Helvar. Norberto se había hecho muy amigo de Helvar. Lo respetaba mucho. Me dijo un día, una mañana: sí, ¿qué te parece si vamos a visitar a don José? Hacemos una visita a don José en Fate. Esa mañana estalló el golpe este de la Fuerza Aérea que precedió al golpe de marzo del 76, o sea que había un clima que se cortaba con cuchillo, ¿no es cierto? Pero un golpe abiertamente fascista, el brigadier Capellini. Y don José estaba atendiendo en Fate, tan tranquilo, manga de camisa, era diciembre, hacía calor. Y fuimos con Norberto y me dice: che, pues usted está loco. Dice: ¿qué carajo hacen acá? Entonces le dije: bueno, que está loco es usted, don José, ¿qué hace acá? Lo va a agarrar Capellini, que es nazi. Y usted, que es judío y comunista, y lo va a cortar en pedazos como un salame. Nosotros, en medio de todo, puede haber una confusión. El brigadier puede decir: estos muchachos son nacionalistas, son montoneros, pero usted lo van a cortar como un salame en rodajas. Bueno, nos reímos recíprocamente. En fin, uno a veces se ríe hasta en medio de la tragedia, en medio de las situaciones más duras. Pero era evidente, me dijo: sí, la verdad que tienen razón, ¿qué hago acá? Estoy bastante loco. Efectivamente, esto viene muy mal y creo que, desgraciadamente, viene algo peor, que viene algo mucho peor que lo que estamos viendo y que tiene un carácter gigantesco, digamos, que ni alcanzamos a imaginar. O sea, ni alcanzamos a imaginar lo que se avecina en la Argentina. Así fue. En vísperas del golpe,
por última vez, nos dimos un gran abrazo en Fate. Curioso, ¿no? Yo no sé si es el recuerdo, esa perversidad de la memoria que me hace verlo ahora como que hubo un clima de despedida, ¿no? Y como que nos despedíamos sin saber muy bien quién de nosotros iba a sobrevivir o quién iba a caer. Días antes que Helbert se fuera del país, dijo: muchachos, prepárense, porque viene la dictadura más sangrienta de la historia de la Argentina. Nunca más lo vi. Y me fui del país, hostigado y acusado de corrupto por el caso Alvar. El golpe militar ya era un hecho. Sabía que se venían momentos muy duros. Intuía una represión feroz. Jamás pensé que no iba a volver. Comenzaba otra historia. La dictadura militar, cuando dio el golpe de Estado el 24 de marzo, los militares intervinieron en esta entidad, persiguieron a todos los dirigentes, los proscribieron. Muchos tuvieron que irse del país, algunos están desaparecidos, muchos de ellos murieron en el exilio, y realmente hicieron una vuelta de página de lo que fue la Confederación General Económica y su proyecto. Intentaron dejar morir el proyecto nacional para pasarlo a uno liberal y mostrarnos que cualquier producto importado, cualquier manufactura importada era mejor que la nuestra. El pequeño y mediano empresario nacional pagó muy caro, y todo lo que significaba un pensamiento progresista había que aniquilarlo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Washington, la capital de Estados Unidos. Ciudad verdaderamente internacional. Gente de todas partes del mundo llega aquí a visitar, trabajar, representar a su propio país. El hecho de tener que irse fue una total y absoluta tortura para mi padre. Se tuvo que ir a un país donde él no hablaba el idioma, donde no tenía a nadie. Para él era impensable que pueda vivir en otro país. Pero como fue un luchador siempre, sabía que eso era un precio que tenía que pagar. La línea de Helbert, digamos, tenía que ser castigada en la persona de Helbert para que no volviera a surgir un elemento que postulara una política nacional como Helbert, ¿no? La persecución mayor a Helbert tiene más que ver con quienes manejaron la economía que con los propios militares. Que, obviamente, estimulados a perseguir, no le hacían asco al asunto, digo, ¿no? Yo creo que lo que querían eran las pertenencias de Helbert. O sea, querían en definitiva le temían al poder que él tenía, porque tenía amistades y tenía manejo con todos los sectores, y no solamente del país, de todos los de países de toda Latinoamérica, aún en Estados Unidos. Era amigo de los Kennedy, tenía muchas amistades en el gobierno norteamericano y usaba esa influencia para movilizar la actitud del gobierno norteamericano frente a la dictadura.
tenía proyectos de Cuba, tenía proyectos para Venezuela, tenía proyectos en Estados Unidos, tenía proyectos ganas de hacer cosas. A pesar de que, sin conocer yo demasiado detalles, había tenido golpes muy duros, por ejemplo, en la vinculación con Greiber, que la impresión que yo tengo es que sufrió una pérdida importante económica. Helvar depositó dinero en el banco que tenía Greiber, y ahí, bueno, cuando muere Greiber se queda sin recuperar el dinero, ¿no? Yo la muerte de Greiber me enteré por los medios periodísticos. Siempre sospeché que la muerte de Greiber no fue un accidente. Y aún hoy creo que no fue un accidente. Pero no tengo elementos de juicio como para decir fue tal cosa u otra. Pudieron haberle hecho alguna modificación del altímetro del avión que determinó su muerte. Un día alguien nos manda un recorte para casilla de correo y abrimos la carta y aparece el decreto de eso. Nadie se animó a llamarnos o a decirnos. Donde vemos que ponen a mi padre en el acta institucional, que le quitan la ciudadanía y que lo nombran a él entre los 50 interdictos del acta institucional. Que nos acusaba a los interdictos de haber dañado los superiores intereses de la nación. ¿Qué quería decir eso? Hasta hoy no sabemos. Cualquier otro tipo de cosas no le impactaron de la manera que le impactó sacar la ciudadanía. Por la misma razón de que él vivió y luchó por tener una Argentina mejor. Se sentía muy argentino. Entonces era como quedarse sin patria. Yo vi la cara, o sea, no, fue innegable que fue un impacto tremendo, así. Un impacto, un insulto. Pero lo primero que empezamos a hacer es cómo hacemos para pelear con esto. Entonces la primera noticia que tenemos es que nuestro abogado Gustavo Caravaggio había desaparecido. Y no supimos, mi padre se murió sin saber dónde estaba Gustavo Caravaggio. Y después lo liberan a Gustavo Caravaggio. Entonces salió Gustavo Caravaggio y lo primero que hizo fue conectarse con nosotros. A pesar de haber sido amenazado, de haber podido morir por ser nuestro abogado. Esas son lealtades que no, pocas veces se ven en la vida. Y ahí Gustavo agarró la defensa. Y yo seguí entonces con el juicio, lo gané ya en la época, en la última época del gobierno militar, y ahí le devolvieron los bienes a José, que ya en ese momento no estaba, él recibió el hijo, ¿no? Porque ya había muerto. Cuando yo iba a Los Ángeles, siempre, no he dejado una vez de ir al cementerio con mi cuñada, y ella buscaba las flores celeste y blanca, y le ponía a José el ramo celeste y blanco. Y viera, había que buscar, porque no hay siempre flores celeste y blanca, pero ella buscaba. Una vez fuimos por una calle, porque no había, allá no se puede tocar las plantas, ¿eh? En ningún lado, y pidió, tocó el timbre, que quiere una florcita porque no conseguía. Claro, ella decía, él murió por su patria, y le ponía flores celeste y blanca. Era un dirigente, sin ninguna duda, no cabe duda de eso. Con muy poca formación académica, un enorme sentido común y un gran amor por la Argentina. Y muchos de nosotros seguimos creciendo exactamente lo mismo, adaptados a los tiempos, pero sin cambiar. Yo creo que esas banderas no las habría que abandonar. Es más, creo que no habría que abandonarlos ahora.
y vuelvo otra vez a Cuba, donde empecé este relato del que algunos han sido testigos. Yo, el gran conspirador, el vendedor ambulante, el bolichero, el judío comunista devenido hamburgués que soñó otro país y que, como a tantos otros argentinos, le quebraron el sueño.